Hello and welcome. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo va el nuevo season de Fortnite. Today we will see the new season of Fortnite. As usual, I'll be using my trusty controller. Como siempre vamos a usar el control confiable. They are like warped version of the aliens, the robots from before. Oh, there it is, the helmet of the guy we saw falling into the water. You should have known we'd return. You thought you saved your little reality. All you did was prepare it for us. So go on. Gather what's left of your army. Ready your defenses. And know that when we are done, only nothing will remain. I wonder if it has eerie music as well. Okay. Yeah, seriously, that unicorn guy looks familiar. All right. We saved it from last time, so let's get it again. And see how it goes. This one actually looks great. All right, new punch cards. O sea, básicamente es lo mismo que pasaba antes, solamente que ahora lo pusieron en forma tarjetas. Como las que, no sé si se siguen usando ahora, pero antiguamente se usaban las tarjetas metidas en una maquinita y se marcaba cuando entrabas y salías. Ah, mira vos. O sea, dice que si te juntas con tus amigos, compartes el progreso de las búsquedas. O sea, si alguien ya hizo algo, en teoría te comparte eso. Mira vos. Y hay que hablarles a estos personajes para que te den más búsquedas, aparentemente. Ya, yeah, bueno, eso es igual que el anterior, pues. That's not really the order you want. It's somewhat the order you want. A ver, pintar al bicho. Busca frascos de pintura.
para hacer de tu propio estilo. Ah, y si encuentras unas pinturas que son arcoíris, hay estilos prefabricados. Si quieres usar algo de lo que ya hicieron ellos, consigues esas en cofres, supuestamente. Pero si quieres ponerle a tu propio estilo, tienes que buscar esos tarritos de pintura. Ah, y en vez del quimera es ese. Troll. De hecho, a lo que se ve en el predio está nomás bien, ¿pero por qué está bloqueado? Ah, porque no tienes ninguno. Ah, o sea, tienes que buscar el tarrito literal de el color que quieres. Mira vos. Eso está pro. That is pretty cool. Because it has the patterns of known skins, so you can have basically a fake skin. Because it's the same but on this tune fish. Basically. Ah, for that you need the rainbow thingies. I see. Would be cooler if you could use your own, but these ones are good in general, right? And apparently there's going to be more later on as an extra. En 17 días van a poner más, aparentemente. Más skins para copiar el diseñito. Esa la verdad no está mal. Próximamente. No se ve mal la silueta, la verdad. The silhouette doesn't look bad, so hopefully something good. Nothing recognizable, though. Nada que se reconozca así a simple vista. Y ahora sí, veamos este asunto, a ver. Mira, lo bueno es que nos dieron esta bichita de una. No me encanta eso que tiene en su brazo, pero después está pro. A ver. Tarán. Si algo me di cuenta la anterior vez es que los que están a este lado, a la izquierda, esos son los que obtienes gratuitamente sin el pase. Así que también vamos a ver esos. Ese como que plomo, como que la reina. Si fuera solo. Solo negro estaría mejor a mi gusto. A ver, tiene su loading. Ah, es la misma imagen que veíamos antes. Ya. Same loading screen as the loading from the game. I guess we'll get this one first. Now. Right, free. You get these things for free. Yeah. Doesn't look bad. Kinda like it. No se ve mal. Sí, como que la logra. Parece como si fueran escamas. Eso de arriba. No sé, le da una pinta medio reptilesca. Que no está mal. Alright. Eso de las cosas gratis. Acá un spray. Loading de la cosita esa que te dan. Una espada. No me encanta el sonido que hace, pero la verdad me hubiera gustado más que las flores esas no estén en la hoja, sino en la parte de abajo del mango. Eso hubiera estado mejor. Está más o menos. Yeah, the flower should have been on the hilt instead of on the actual blade. This one looks amazing. See how it looks. Yeah, this one looks amazing. Ah, you can paint it as well. That's cool. Este se ve genial. Y estaba justo por quejarme de decir, lo único malo es que se va a ver en blanco y negro siempre, pero según lo que dice ahí, igual que el pescado, el skin, se puede personalizar los colores. Bueno, está en la musiquita del evento que hubo.
Mira vos. En serio que esas flores deberían estar en el mango. No en la hoja. Yeah, this flower thingy should be on the... on the hilt, not on the... freaking blade. The only thing that ruins it. But it's a pretty cool one. I hope you can... I guess you can use it on anyone, I guess. Okay, the free one's on page 3. Hmm? If it wasn't for the ribbon. Si no fuera por ese moño, esa cosa que tiene a la izquierda, diría que está super pro. Pero ese moño medio que lo arruina. A ver, veamos qué tal esto. ¿Qué serán esas bolas, no? I wonder what those spheres are. Okay. Oh. That effect is cool. Ese efecto está bueno. That one is funny. Is that a watch? Yes, it's a watch. Wait. If that is a watch, could that mean that some sort of Alice in Wonderland thingies are coming? Como es un reloj, puede ser que algo relacionado con Alicia en el País de las Maravillas pueda aparecer. Ya saben, por el conejo y demás. ¿Mm? No está mal. La verdad que no me parece mal. It's good, but last time we had a guitar as a harvesting tool, it was not precise. I mean, you kept on missing hits and stuff. So let's hope this one is better in that regard. Oh, different style. I like the hair a lot, but the costume not so much. Also the ninja mask is cool. Me gusta cómo se ve su cabello. Esa máscara que tiene en la cara, como ninja, se ve super pro. Pero el otro no me encanta. Sí, no sé, como que mucho. Esa cosa está muy pro. This one is good, great. Right, next page, page 4. Free ones. I got this basic looking glider. Ridiculously basic looking. Se ve super básico ese glider. Unas pistolitas. Y un spray de esa bicha. A ver. Serviceable backpack. Ok. A ver. Lo único que no me gusta es el peinado. Porque después está bastante bien. Sí, solo el peinado no lo logra. Soy yo, se parece a esa Sunny del anterior pase. Yeah, I think this one is good. In general, I like it. But I don't like the hairstyle. Could have been a different one. Alright. Showcases the skin. Not bad. No es tan mal. I kinda like it and I kinda hate it. Me gusta, pero al mismo tiempo me disgusta, no sé. Es como que el lado derecho me gusta, pero el lado izquierdo no me gusta. A ver, página 5, pues cosas gratis. Actually looks good. And if I'm not mistaken, that
Looks like a Russian or something. Parece en las letras en ruso, si no me equivoco. Está chistoso. Hasta el nombre. Tiene, es más gracioso en inglés, ¿eh? A ver, es otro estilo. Tiene una bata. En serio que lo único que lo arruina a mi gusto es el peinado, porque después está buena con la bata incluso. A ver. No me parece mal. A mi gusto lo único que lo arruina es esta parte medio plateada de la parte de atrás. Sí. Como que no combina con lo demás del diseño. Se ve muy fuera de lugar ese. Bueno, en este no se ve mal porque es más pequeñito, pero igual sigue siendo fuera de lugar. Sí. Ese blanco medio plateado como que lo arruina el diseño, ¿eh? A mi gusto. The back part, the silvery looking thingy. Ruins it for me, it's like it's out of place with the rest of the design. If it was the same thing all the way through the end, would have been great. Because those stars showing up are good. This one is funny. It looks funny. Se ve divertido ese. Ah, leche y... No está mal. Leche y cereal. Yeah, this one is good. Not sure if we'll work with all of them, all the skins, but it is good by itself. Bueno, ahí tienen la cuchara. Sexy. Capaz hubiera sido mejor en vez de la caja del cereal un plato con el cereal. Perhaps a cereal bowl would have been slightly better than the box, but okay. Of course, his name is Fabio, right? No está mal. No lo usaría yo, pero no está mal, ¿eh? Tiene su propia musiquita. En gratis. Y... Ah. Bueno, a ver, ¿qué más hay? Bueno, sinceramente se la pensaron bien, ¿eh? Combinan sus cuestiones. A ver, dorado. Vamos a decir su pelo. Tiene esa misma textura como de... Como de galaxia, como del skin de Raven. Que no está mal, pero como que con algunos de los colores no va tan bien. The man on this one has the same texture as the Raven skins, but I'm not sure the color fits the overall design in color wise. They should have used this pose for the Wonder Woman wings. Would have been good, but they use a different pose. This pose makes sense for wings, to be honest. Esta pose que tiene más sentido para alas, la verdad, que el que tenían las alas que venían con el skin de Wonder Woman, la verdad, porque esa pose como que no la lograba. Considerando las alas, en cambio está así. I think this one I like. Aside from the rainbow lights coming out of it. Si no fuera por esas luces de arcoíris que salen, me gustaría mucho. Si solo fueran las alas. O bueno, tal vez sí podría ser que salga el mismo efecto, pero no tan arcoíris, sino como
No sé, como brillitos o algo así, hubiera estado mejor. A mi gusto. O sea, los colores están bien. Que sea el Arco Iris por el skin que se supone que va con. Pero no sé, como brillitos hubiera sido mejor que todo el arco iris literal. I think this one is good. I like it in general. I don't like the trail it leaves, though. In my opinion, it would have been better if it released sparkles instead of the actual rainbows. Because I think it fits with the texture it has. Would have been way better. A ver, otro estilo. O sea, básicamente, aunque los zapatos lo arruinan, ¿eh? Ese color de zapatos está horrible. Sí, y básicamente es más claro el color de su vestido y su cabello ya es puro rojo. En serio que tiene que haber una opción que tenga el cabello diferente, ¿eh? Porque ese cabello no lo logra. The hair doesn't work for me with that skin. Okay. Certainly, it looks ridiculously weird holding the gun with the that kind of hand. Let's call it hand. With the toes, yeah, with the toes. I didn't see the black one though. No se veía el negro. Y siguen agarrando esas armas tecnológicas. Así que supongo que siguen habiendo esas armas en esta season. Ok. Página 7 gratis. Chafas. This pickaxe is kind of good. Doesn't sound amazing, but the effect of the electricity is pretty cool. No suena súper bien, pero ese efecto de electricidad está bueno. Y el dorado y demás se ve bien. Está bueno. No me encanta el ruidito, pero después está bueno. Literal, lo único que le arruina es el paracaídas. If it didn't have the freaking parachute, it would be amazing. 9 out of 10 because of the freaking parachute. That makes no sense. It would make sense with the parachute if it, instead of staying in this position, it went like this. And you use it like an umbrella or something. Si el glider no se quedara en esa posición y se volviera como en vertical y lo agarraras. Ahí tendría sentido que se vuelva como un paraguas. El paracaídas. La verdad. Casi lo logra. Almost there, my friends. Almost there. Yeah, I was noticing it was a monkey of sorts. I think it should have had the boots. Meaning a special skin should have the boots to not float around everything, right? But other than that, it's good. A mi gusto debería seguir teniendo las botas porque no tiene mucho sentido que si está haciendo el espacio no tenga botas porque si no flotaría por doquier, ¿no? Sí, si tuviera las botas estaría super pro. Pero después de las botas, quitándole eso, está bien igual, ¿eh? A ver su cuestión. Me gusta, me gusta. I like it, it's good. Yeah. It's good. I have a space rover thingy. And it travels. All right. Alright, it's good. Está bien. A ver. Ahí le han dado ese estilito gráfico. Tiene su pollo. It has the chicken. Not bad. Está bien.
Página 8. Lo gratis. Ah, el backpack. Oh. Dice ahí que marca tus eliminaciones. Y parece que llega bastante lejos, ¿eh? Sí, para cuando eliminas un montón de gente es... Tiene un montón y está bueno. Porque normalmente esos que marcan... Llegan a 2 dígitos y ya fue máximo, ¿no? Está bueno. Sí, no se ve que... Por el color que tiene y demás... No molesta con otras cosas. Ya. Una calavera. Que se ve bastante similar al esqueleto de He-Man, la verdad. A ver. La verdad que esos cubos que salen como que lo arruinan. Yeah, I mean... The cube thingies going out of it kind of ruins it. Or the other way around, the light ruins it. Yeah, because it looks like a hologram or something, but... I don't know. Should I mean just the cubes? A mi gusto, esos cubos le quitan la... O sea, se ven fuera de lugar. Pero supongo que por la temporada que es con los cubos, tendría más sentido quitar la luz más bien, para que no se vean como hologramas. Y que salgan los cubos directamente de ahí. Sí, no lo logra. A ver, otra espada. Seems like Epic knows the fans love swords. That's why they keep on giving swords. Parece que Epic se dio cuenta que a los fans les gustan las espadas, por eso nos dan espadas y espadas y espadas. Tiene más sentido porque suena como si fuera de energía. Que parece que sí es la parte que corta, al menos. No está mal. Ya, yeah, es good. A ver esto. Oh, it's not a skeleton, it's her. But with the hood on, she looks like... she has the same vibe as Akira from Street Fighter. Because with the hood on, she looks more male than female. Dimensional cam. I think the high heat rainbow thingy ruins it. Yep. Creo que eso que se ve como que es calor, que se ve a ratos como arcoíris, como que lo arruina. Si solamente fuera azul y morado, estaría re bueno, ¿eh? Sí, como que se ve demasiado fuera de lugar ese... Esos tonos calientes, esos rojos y demás. Si no fuera por eso estaría re bueno, ¿eh? Claro, le daría ese toque más, no sé, místico. Generalmente los colores son más místicos. Pero ese rojito como que lo arruina, ¿eh? Sí. No. That's not good. No está bueno. A ver ese bichito que en general se ve bien. Su capa se ve medio futurista. No, está decente. Is she looks good, but I think overall the cape, I like the cape. Looks very futuristic. I think it is serviceable, it's good. It's fine. Yeah, fine. Está decente. A ver. Página 9, lo gratis. Realmente se ve mejor, eh. Cube. Ah, porque tiene un cubo. Parece que tiene un poco de animación ahí atrás. No se nota mucho, ¿eh? Como que el cubo es... Se ve mejor en la escopeta. Sí, como que el cubo es, está demasiado saturado en comparación al resto del diseño. Y como que se ve un poco raro, ¿no? Como fuera de lugar ese cubo. Si hubiera sido menos saturado el cubo... O no tuviera el cubo directamente... Estaría excelente. Yeah, when the cube doesn't show, like in this weapon or the shotgun, it is amazing. Yeah, that's kind of out of place, the cube thingy. Should have been more, maybe. In the whole design, it would have been better.
Because that single one, it looks weird. Like out of place. No la logra. Porque ese cubo que está al fondo, como que se ve fuera de lugar porque está muy saturado en comparación al resto del diseño. Quizás si hubiera sido esos cubos en más, porque las temporadas se llaman cubos, hubiera estado mejor. Porque uno solito como que se ve fuera de lugar. A ver. Esta ilustración me recuerda demasiado cuando el príncipe está sobre una cosita bloqueando el fuego del dragón y se ven todas las espinas y demás alrededor. Yeah, this illustration reminds me a lot of Sleeping Beauty, when the prince is fighting the dragon and the thorns are all around. It looks way too much like that. Y ahí está. Yeah, this one is better than the other one because the other one doesn't have the hood. So it's kind of like, it doesn't look like anything. Como el otro de ahí arriba no tiene la capucha, no sé, como es que se ve algo muy genérico, ¿no? Bueno. Como que tarda en empezar, ¿no? Ah. Ah, bueno. Me gusta lo que la capa cambia de color, pero es en serio que ese amarillo, esa cosa como que se ve como calor, no la logra. It looks way out of place, the heat, the red color, the warm colors. Yeah, I don't like it because of the red thingy that ruins it. But with this one, she looks more male, for sure. Se ve más como personaje masculino con el traje activado este. Lo que está bueno es que tiene su transformación, o sea, puedes cambiar durante. Si no te gusta, lo quitas. Ah, este solo puedes usar con el mono. Supongo que es la misma cancioncita que tiene, ¿no? Pero esta empieza más rápido. En serio que este skin del mono debería tener las botas. Supongo que le quitaron para que se note más que es mono, porque así a simple vista no aparece tanto, pero... Pero la verdad es que hubiera sido mejor con botas, ¿eh? Y uno rosado. No está mal. The penguin is not bad. Okay. Last page. Free. No está mal. I mean, it would make more sense with a character, the actual character. tendría más sentido con el personaje, obviamente, pero como ven, incluso con la Wonder no se ve tan mal, así que está buena esta cosa. A ver. Harvesting Tool. Lo que me pregunto es si solo se puede usar con este bicho. ¿Por qué no dice? Bueno. Entonces aquí tienen al buen Carnage. Que no sé, me gustaría que fuera un poquitito más buff de los hombros. Un poquito más ancho de ahí arriba, pero está mejor. Ya. Uy. Ah, botón equivocado otra vez. A ver. Redeploy. Vaya, solo viene ya. Está bastante bien. Parece como una especie de mantarraya combinada con murciélago. Looks like a manta mixed with a bat. So you could use this one with a lot of skins actually, because it looks good. Este está bueno. A ver su loading. Sí, ves, incluso en el loading, en el arte se ve un poco más anchito de hombros. Un poquitito más. A ver. Tendrils. Bueno, básicamente es una masa. Reactive. Justo estaba diciendo que sería bueno que cuando te golpeen o algo así, que se llama, se altere, ¿no?
pero se hace más grande. Debe ser que es reactivo a eliminaciones, y mientras más eliminas, más grande se hace. Yeah, it seems like I was saying that it would be cool if that blob would be reacted to damage, like when they hit you, it reacts to it. But it seems like it gets bigger, so it must be with eliminations. The more you have, the bigger it gets. It's good. Está bien. A ver, el buen Carnage. Sí. Hubiera sido bien que se vea un poco más oscuro, o sea, que se vea un poco más de negro. Más contraste, ¿no? Y que sea un poquito más musculoso de aquí atrás, de los hombros. Would have been better if it was a little bit bigger on the shoulders. Slightly, not too much. Or maybe on the upper arm part here. That would have made it better. Tal vez un poco más anchos sus brazos. No sé, es como que está, pero que le falta algo. Like it's there, but not quite. Okay, so that's everything. Eso es todo lo que hay en el pase. La verdad que en general podemos decir que está, que hay cosas bien. A diferencia del otro pase que el Choppy estaba súper bueno, la nave espacial estaba súper buena. Y el robot estaba bien. En este, creo que en general las cosas están bien. O sea, in general I think these things are good, in general. But there's nothing that actually I want to get now. There's nothing that excites me. Really. It's like all the things I would like have something that I don't like. Es como que las cosas que yo diría, quiero eso, sí o sí, tiene alguito que lo arruina. Que le quita el... Ajá. Creo que a mi gusto, lo que más me gusta del pase es esta bichita que ya te la dan de gratis. Esta Charlotte. I think the one thing I like the most of this pass is this one, Charlotte. And you get it for free just because of getting the pass, so there we go. The best thing in the pass I already have. For my taste, at least. Para mi gusto, ya lo más bueno de este pase es esta bichita, ya la tengo. Así que... And the second one would be this one. Y lo segundo más pasable es este... Porque le puedes personalizar. Si no pudieras, no lo lograría. Just because you can personalize it. So that's the one thing we will be getting first. I say the third one is probably this one, but... Again, I didn't like it that much. El otro que me gustaría es este, pero como dije, como que me gusta, pero al mismo tiempo no me encanta. Este, la verdad, estaría bueno. This one would be good if you could transform. Si este fuera que se puede transformar la bichita en esto, en vez de elegirlo y te quedas con ese, o sea, que se pueda transformar, tendría más sentido. Ahí estaría rico. If you could transform her from the outfit to this one in game, that would be amazing. I would use it more. Y esta igual parecía buena, pero no sé, como que hay algo que no me encanta, ¿no? That is when I like and I don't like at the same time. So, opinión del pase es eso. Ya veamos qué hay en bonus. Let's see the bonus now. Maximum. Oh, so basically it glitches out a little bit. I think that, aside from the back one, it is good. Este como que se tuchea un poco más el bicho, que está bueno, a excepción del que sale de la espalda, que me parece un poco muy grande considerando que estás usando el back bling que hace lo mismo, como que lo arruina. Sí, como que el de atrás lo arruina.
Porque los que chiquititos que están saliendo están buenos. Porque como digo, lo más probable es que uses el backblink, que tiene el mismo efecto y es permanente, digamos, que se ven esos tentáculos, ¿no? Y que estén saliendo hacia cada rato esos grandotes, como que no lo logra. Los chiquitos, sí. Dime que tiene botas. At least this one should have the freaking boots. You fools. Nah. Tendría que al menos ese tener las botas, ¿eh? En serio que... No puedes. Come on. This one looks good. Yeah, this one is worth getting. But you need to get 100 before you can get this one. Este está justo el balance entre el anterior, el otro estilo y el básico. Este está muy bueno. Lo único malo, literal, lo único malo es que tienes que subir 100 niveles para poder sacarlo. O sea, el horror. El horror. Pero bueno, es funny. Eso está divertido. Ok. Eat white. Creo que lo arruina para mí es la rodillera. Que se ve muy glossy. Y las botas. Por alguna razón ese tipo de botas en este skin, a mi gusto, no lo logran en colores claros. Yeah, for some reason, the boots with lighter colors, in my opinion, ruins it for me. Yeah, they should have kept it darker. I mean the accents, the soils and the ribbon thingies. I don't know the actual name for those. Those are good, but I say the body, the big body of the boot should have been darker. And the knee protection should have been less glossy. And that would have been great. That is a good change of design. Okay. I'm afraid to look because, well, instead of gold, it's just mate. Se ve más mate en vez de oro, así que no está tan bueno. La verdad es que el base me gusta más. Nah, aquí está el versión negra. Bueno, no sé cómo se verán otras plataformas, pero en Switch, su pelo, que debería ser como en la ilustración más fire, aquí se ve más como lava. Y no sé, como que eso lo arruina un poco. Está bien, pero como que lo arruina un poco. I think the man in this one, I don't know if in other versions, but on the Switch it looks like lava, which kinda ruins it a little bit. I think it's good, but that should have been slightly different, in my opinion. A ver. The other time we didn't have any wraps on the extras. And this one is animated. Serviceable. Yeah, that blue thingy kinda ruins it. Está decente, pero no sé, como que esa línea azul, no sé, como se ve fuera de lugar, como si tuviera algún efecto alrededor, como para denotar que es como una cosa extra. Estaría mejor tener. Está bien, pero podría estar mejor. Yeah, it is good.
I mean, it's decent, but could be way better. Indeed. I mean, the glowing light thingy. It looks out of place. Should have something around it, like, I don't know, like it's a device or something going on there, but just light like that, it doesn't make much sense. So it could be better. Alright, this one. I think the hair and the eyes look great, but the greeny thingy doesn't suit her. Me parece que el cabello y los ojos están super pros. Está bueno. Pero el color ese verde como que no le queda al personaje, a mi gusto. Bueno, esos deben ser como la anterior vez, plateados, dorados y extra, ¿no? Lo que más se me viene a la mente es que estos que son los extras van a tener este color feo que no me gustó del rap este. ¿Dónde está? Del rap este como a efecto arcoíris, esa cosa fea. Lo más probable es que sean así. Yeah, there's a high chance that the final skins on the extras will have this color scheme, which I don't like. And coming soon. Must be a guest character like last time, right? Like the super, because it's just two, so certainly follows the same pattern. Como el caso del super, seguramente es un guest character, que esta vez no se vio, porque el super sí se vio. Y debe ser como la anterior vez, que es el skin, todos sus accesorios y un estilo extra, ¿no? Como el super. Y por la silueta podemos decir que es femenino. With the silhouette we could be sure that it's a female character. Or at least looks like it. Estaría bueno que sea Alicia de Alice Madness thingy. Que sería bueno que sea de ese juego de EA de Alicia. Estaría bueno. Por la pinta podría ser, pero no creo. Yeah, by the looks of it, it could be, but I'm not sure. Y solo digo por eso del reloj, que sale el reloj ese, podría ser esa Alicia del juego, ¿no? Alright. So, that is my opinion on the Battle Pass this season. Esa fue mi opinión del pase de batalla de este season. Así que, si te gustó lo que viste, recuerda ponerle like, comentar, suscribirte, a lo mejor aún pasa por el directo cuando lo tengamos. El link estará en la descripción. If you like this one, remember to like, comment, subscribe, or even better, come by the stream when we have one. Link will be in the description. Y sin nada más que decir, digo, final transmisión. Mirarán en tienes tu CIC. End of transmission.